A Leonel lo conocí hace 2 semanas, hace muy poco. Recibo un mensaje de Facebook para preguntarme a ver si me interesaba trabajar en el proyecto de él, un disco, que es un disco debut de él. Yo, como no lo conocía, le pedí que me mande algo grabado, alguna música, para ver qué es lo que él hacía, ¿no? Y me mandó un video tocando el bandoneón y cantando. Y yo le decía a él que, bueno, que escuché 30 segundos y ya dije, sí, vamos a hacerlo. Si sos bandoneonista, tenés que vivir en Buenos Aires, por lo menos una temporadita. Porque ahí es donde se aprende a tocar el bandoneón y donde se respira eso del bandoneón. Cuando ya teníamos con Leonel el repertorio, ¿no?, que habíamos acordado hacer, para que un rap bien variado, que haya tango, que haya candombe, que haya canciones, había que elegir a los músicos. Entonces yo le propuse a Leonel llamar a la base rítmica de Uruguay más versátil que hay, porque es complicado para un músico este disco, porque hay que saber tocar tango, candombe, jazz, canciones. No es tan fácil, digamos. Entonces, César Durañón a la batería de Colonia y Antonino Restucia, contrabajista de Montevideo, muy joven. Cuando trabajamos juntos nos divertimos mucho, que eso también queda grabado, la energía de la música, ¿no? Entonces, estoy muy agradecido, muy orgulloso y muy contento de haber puesto mi grano de arena para este proyecto, y para mí quedó un disco precioso y sé que la gente lo va a disfrutar. Llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira, mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Es mejor el verso aquel que no podemos llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí,
Bueno, soy bandoneonista, canto también, escribo, compongo, arreglo. Bueno, soy floridense, soy de Florida, tierra uruguaya. Bueno, me crié en una familia de músicos. Mi papá tocaba el bandoneón, mi hermana tocaba el piano, mi madre cantaba, bueno, todavía canta mi mamá. Justamente mi papá siempre, aparte de mostrarme el instrumento, siempre me sugirió, onda, tenés que estudiar, tenés que explorar con otros instrumentistas, con otros músicos, tenés que estudiar con, no sé, con otros maestros que él admiraba también en ese momento. Y bueno, pero eso implicó, ¿qué cosa? Tener que irme de Florida, ¿no? Y bueno, y dentro del tango, que el bandoneón está muy, en el Río de la Plata, está muy relacionado con el tango, ¿no? Está muy vinculado culturalmente con el tango durante muchos años de historia, ¿viste? Desde que el bandoneón llegó al Río de la Plata. Y siempre escuchando tango y las grandes orquestas de Buenos Aires, yo dije, algún día me gustaría irme a Buenos Aires a estudiar música, a estudiar el tango, ¿no? Y en este disco, que yo ya lo venía carburando de hace un tiempo, se encuentran, tanto de la parte instrumental como desde las poesías, se encuentra una música que siento que es muy personal, ¿no? Que va de la mano con unos tremendos músicos que tuve la suerte de encontrarlos, porque realmente son una maravilla. Y se me dio porque a veces sucede que uno está en este camino, viste, como buscando los jugadores, ¿no? A ver, ¿con quién puedo trabajar? ¿Viste? Porque uno solo en la vida no puede, ¿no? Entonces, justamente encontré a Reynoso, un gran maestro de acá que tenemos en Uruguay, y dos talentos más. Y realmente fue una experiencia única, diferente a todas las demás que he tenido. Espero que esta música tenga mucho porvenir, ¿no? Mucha vida, ¿no? Eso.